con buena voz. Encuentro lindo que el hijo de la gente se una, los adultos mayores, ¿no? Estamos en una actividad de alabanza al Señor. La renovación carismática católica se hace presente en esta bellísima ciudad. Así que los invitamos a alabar al Señor y a rendir homenaje al Señor, rendirle tributo al Señor y a doblar las rodillas en la arenita cantándole al Señor. De Los Ángeles un saludo cordial para todos ustedes. Bendecidos. Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática. Venimos desde la novena región, la comuna de Angol, felices, contentos, para alabar a nuestro Padre Dios. Junto con mis hermanas, llegamos acá 14 personas de nuestra comuna de Angol, representando también a la diócesis de Temuco. Gente de Angol y de varias partes, estamos en el Quique o comuna de Quique. Estamos aquí alabando a Dios y por el grupo de oración Padre Hugo, y estamos en el Encuentro Nacional de Quique. Y bueno, le invito a participar a estos gran hermosos, creo que no se vivirá siempre, pero igual le invito.
Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí con el tío Elías. El tío Elías me está diciendo que dé un diálogo. Estamos muy bien. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Estamos contentos, felices de alabar a Cristo y ir en procesión con Cristo Rey y la Virgencita. La Renovación Carismática Católica de Chile está más viva que nunca. ¡Saludos a todos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Ahí, dile, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Buenas tardes, hermano. Emocionante, emocionante este encuentro. Estamos por la playa Cabancha. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece esta procesión? Bonita, muy bonita. Buenas tardes. La marcha por Jesús con María. Qué bueno, qué bonito, estas ceremonias son bonitas, menos aquí en la región que tenemos harta fe en la Virgen, en Dios, en Cristo, así que muy bonito lo que están haciendo. Nosotros nos venimos acompañando un poquitito allá y nos gustó la procesión, bonito, que les siga yendo muy bien y que lleguen al destino que tienen programado. Tenemos música, ahora tenemos música en la playa, así que pueden partir para allá. Ya. Ahí en la playa Cabancha tenemos un gran escenario para que usted pueda degustar de la gracia de Dios. Listo, muy agradecido. Seguimos nuestro camino para allá y allá lo encontraremos. Ahí lo encontramos. Que le vaya bien, Dios lo bendiga, cuídense.
Buenito, ven, venga. Venga. Pero digan algo a la cámara. Estamos a la cámara, felices. Juanito, venga. Cuidado, estamos Juanito, felices. Anda, maravilloso que nos ha recibido hermoso. Ahí, al lado de él. Juanito. Vamos, hermano, estamos felices. Estamos felices viviendo todo el amor de Cristo. Eso. Nos ha renovado. Renovado. Me ha aumentado la abrazo para Chile. Y el amor. Y que nos ha recibido maravillosamente bien. Gracias, hermano. A ver, hermano, ¿qué le parece este encuentro, este cuarto encuentro en Iquique de la Renovación Carismática Católica? Me parece maravilloso, hermano. Es una sensación inmensa de la presencia del Señor con tanta gente. Una cantidad enorme de gente que llenamos un gran gimnasio, un gran coliseo deportivo. Y hoy día estamos saliendo a la calle, estamos evangelizando. Estamos llevando la palabra del Señor a la calle aquí en Iquique, cerca de la costa, cerca de la playa. Hermanos, es maravilloso todo esto que se está viviendo en este momento. Quizás el Señor me tenga lleno y en este momento, la verdad, hermanos, que me faltan las palabras, me falta el aliento, me falta mucho para tener la tranquilidad. De seguir alabando al Señor. Muchas gracias, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Igualmente, seguir caminando. Igualmente, hermano. Ya. Con el Señor. Okay. A ver, aquí tenemos a una hermanita Teresa. A ver, cuéntenos. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta, estoy bendecida por el Señor con esta fiesta en el Espíritu maravillosa, que realmente me imaginé que podría ser tan hermosa, pero fue mayor de lo que yo pensaba, así que eternamente agradecida a mi Señor de haber participado acá. Con todos mis hermanos hubo mucha manifestación hermosa del Espíritu Santo y fue todo una bendición. Estoy feliz de haber participado acá. Muchas gracias. Ya, chao, gracias, chao. ¿Qué te parece esta procesión? Está muy bonito, alegre en la tarde con esta música, además religiosa, que da cuenta de la fe de la gente del norte de Chile, lo cual lo hace muy bonito también. ¿Y para ti, hijo de Dios? No, sí, súper bueno para uno que anda vacacionando, que no es de acá. Es rico ver estas manifestaciones. ¿De qué parte eres? De Santiago. ¿De Santiago? Sí. Allá puedes asistir a los grupos de oración carismático. para que te encuentres con este Dios vivo y verdadero. Este Dios que te ama y que está muy cerca tuyo. Por eso estás aquí. Esto no es coincidencia, es diosidencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que te bendice, el que enriquece tu espíritu, enriquece tu mente, enriquece tu cuerpo, enriquece todo lo que tienes. Porque es Dios vivo. Aquí tenemos a nuestra madre María y a nuestro Señor Jesús.